Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultural Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar entre dos disciplinas que se complementan y que incluso están muy relacionadas, el derecho y la literatura. Y para ello me acompaña el doctor Vicente Quirarte, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, un gran universitario, miembro de la Junta de Gobierno y a quien le agradezco infinitamente que esté con nosotros para hablar de este tema, porque usted también está muy relacionado con el derecho, mi querido doctor. Bienvenido. Sí. Muchas gracias, maestro Guerrero. Es un honor y un gusto estar en este programa y en esta facultad tan hermosa. Pienso en los escritores que más admiro y todos ellos han estudiado derecho. Tan solo por pensar en Rubén Bonifaz Nuño, en Federico García Lorca, en Carlos Fuentes, en Fernando Curiel. O sea, todos ellos estudiaron derecho. Incluso el doctor Bonifaz, en todo momento, siempre defendía y mencionaba a sus profesores y no mencionaba a los de letras, mencionaba a los que lo habían formado como abogado. ¿Y por qué? Porque decía el doctor Bonifaz, y lo creo mucho, que aquel que estudia la disciplina de derecho tiene la capacidad para demostrar con pruebas sus afirmaciones. Eso me parece muy importante. Yo creo que la disciplina que forma al abogado lo capacita para tener esa estructura de humanidad que debe ser el eje de todas las acciones humanas. Y me parece que por eso es que un tiempo en que no existía la carrera de letras, cuando estoy hablando de Federico García Lorca o de Luis Cernuda, grandes poetas, ellos estudiaron derecho porque, bueno, no es que no tuvieran otra opción, pero sí era la opción más adecuada a sus disciplinas. Incluso Carlos Fuentes, en esta Facultad de Derecho, tuvo un grupo muy importante que después, cada quien eligió su camino, pero él exploró sus primeros pasos en esta Facultad de Derecho. Estos escritores que menciona, que incluso podemos incluir al propio Octavio Paz, a Kafka incluso, ¿sí?, que han transitado por el derecho y que después se van a escribir, ¿cree que esta influencia del derecho ha permeado en esta forma de escribir y sobre todo en esta relación del derecho y la literatura que a veces quizá no es tan visible? Pero me parece que el buen abogado tiene que ser también buen lector. Si nada más se enfoca a leer las leyes, creo que pierde mucho de la esencia de ser un buen jurista y un buen abogado, ¿no? Claro. Sí, yo creo que el abogado debe ser un hombre culto. Y en eso, el ejemplo, qué bueno que usted mencionó el caso de Franz Kafka, porque Kafka fue un abogado que también enfrentó en sus novelas el absurdo de ser acusado injustamente. Y él utilizó su capacidad jurídica para demostrar en su propia existencia que se podía vivir de lo que se practicaba. Por eso Kafka quería estudiar o quería trabajar poco tiempo para dedicarlo a la escritura, la mayor parte de su tiempo. Y eso me parece muy importante. Él tenía esa estructura que le daban el derecho, pero también lo más importante de su vida era la escritura. Pienso en esto que mencionó en su discurso de ingreso a la... No, en su discurso de recepción del Premio Nacional de Literatura, decía José Gorostiza al presidente de la República que los momentos más intensos de su vida habían sido cuando estaba en el gabinete de trabajo escribiendo. Por supuesto, él recibió muchos honores, él tuvo muchas responsabilidades, pero manifestaba su voluntad y su altura mayor al estar solo en su gabinete de trabajo. Ahora, también la realidad es que en esta otra cara de la moneda también se ve la censura muchas veces, y la censura se ha permeado dentro de la forma en la que escribe, y el derecho también se encuentra involucrado en esta forma de defender de alguna manera en un momento determinado lo que está escribiendo el ser humano y lo que va sintiendo, ¿no? Sí, pero esa, yo creo que la obligación del escritor y del abogado es defender sus principios por los cuales está luchando. Yo creo que
pienso en el la guía de forasteros de Juan Nepomuceno Almonte, cuando la Ciudad de México tenía 200,000 habitantes, uh-huh, y registra el número de empleados domésticos, el número de abogados. Por supuesto que un abogado no estaba presente. Ese abogado se llamaba Benito Juárez y estaba en ese momento itinerando por la República, defendiendo a la República y pensando en la República, como lo dice muy bien Ignacio Manuel Altamirano. Y Benito Juárez, pues, fue, es el ejemplo de alguien que defendió y que al país y que lo defendió las instituciones republicanas en todo momento. Pienso en su único, el único escrito que ha llegado hasta nuestros días, que es Apuntes para mis hijos, un texto donde no está presente el adjetivo, Apuntes para mis hijos. Otro oaxaqueño ilustre, que fue don Andrés Enestroza, habla de esta parquedad de Juárez, cómo Juárez con pocos elementos podía decir grandes cosas. Y eso también, reflexionemos que Benito Juárez, el español no era su idioma natal. Por eso es que quienes lo conocieron en persona decían que él escogía cada palabra. Y por eso es tan preciso su lenguaje y su manera de expresarse. Algunas obras literarias que le lleguen a la mente donde los abogados, porque los abogados han jugado un papel muy importante en la literatura, claro, en claro, los personajes que van ocupando. No siempre en un sentido propositivo, a veces se vuelven los villanos en algunos casos, pero en otros ocupan el papel en el cual van resolviendo los diversos asuntos. Algunas obras que le lleguen a la mente en donde los abogados juegan un papel importante. Bueno, la novela que tenemos aquí enfrente, que es El Bartleby de Herman Melville, digo novela porque es un cuento largo, una novela corta, según se pueda ver, está en labios de un abogado está hablando de, bueno, soy un hombre de cierta edad, dice él, comienza la primera frase del relato, y de pronto él se ve en la necesidad de contratar a un copista, porque tiene dos copistas y no alcanza, tiene mucho trabajo que hacer. Y entonces llega Bartleby, un hombre angelical, un hombre que primero realiza su trabajo con gran celo y que de pronto viene con esa frase tan desconcertante que se repite a todo lo largo de la obra, que dice, prefería no hacerlo. Uh-huh. Uno podría interpretar esa frase de múltiples maneras. Para mí es una prueba de la resistencia civil, de quien dice no, pero lo dice con gran serenidad, aplomo, y por eso es que hace temblar las estructuras, porque sabe hablar y sabe decir con pocas palabras lo que quiere, lo que intenta decir. Esta obra maravillosa, ya que la retoma, me gustaría que profundizáramos en ella sobre todo lo que lleva en sí y sobre todo este papel del abogado. ¿Cuál es, cómo interpretaríamos al papel del abogado? ¿Cómo interpretaremos también el papel del escribiente? O sea, cada uno de los personajes que surgen, sí, y encontrarles esta mirada que nos muestra, ¿no? La obra lleva por título, por subtítulo, Una historia de Wall Street. La obra se desarrolla en el espacio más deshumanizado de una ciudad de por sí inhumana y maravillosa como es Nueva York. Y como dice un crítico literario refiriéndose a Bartleby, hay tantas llaves para leer el texto como llaves existen para abrir las puertas de las oficinas de Wall Street. Una de las ideas que más me gustan es leer la obra cuando el abogado se quijotiza, o sea, aprende a ser como Bartleby, el a la larga se humaniza, uh-huh, y cumple, a pesar de todo, con los preceptos bíblicos, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve frío y me abrigaste, porque estuve prisionero y fuiste a verme. O sea, todo, uh-huh, lo hace el abogado gracias
a la necesidad de Bartleby. Y eso me parece maravilloso, cómo el personaje abogado acaba siendo poseído, humanizado por Bartleby, por este personaje tan desconcertante. Esto que menciona a mí me gusta mucho, porque generalmente, como en el bloque anterior lo decía, en la pregunta anterior, el abogado a veces somos vistos como los villanos, cuando realmente somos aquellos que podemos solucionar los problemas. Y este libro lo que nos muestra es la parte humana y esta parte de sensibilidad que debe tener el abogado. O sea, hacia dónde debe ir el abogado, de cuando escucha a su cliente, de cuando tiene un colaborador, esta capacidad de sensibilidad que no se debe perder. Vamos a un corte, no se vayan, estamos en Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando con el doctor Vicente Quirarte Castañeda sobre el tema, la relación que existe entre el derecho y la literatura. ¿Cómo ha influido en usted el derecho, doctor? Que además sé que tuvo una transición dentro de la universidad, de la oficina de la abogacía general, del abogado general en su momento. Y eso también creo que puede marcar parte de lo del quién es ahorita el doctor Vicente Quirarte. Pero quiero recordar que, por supuesto, yo trabajaba con el abogado general, que era entonces el entonces licenciado Diego Valadez, ahora es doctor, uh-huh. Es mi hermano mayor en el Colegio Nacional y siempre es un hombre muy respetable en todos los sentidos, un hombre muy culto, y menciono esto porque en realidad él no necesitaba de mi auxilio, él más bien me auxiliaba a mí, como uh-huh. Me sigue auxiliando hasta nuestros días. Decía Carlos Monsiváis, que todos los gatos son diferentes. Y dice, en cambio, los abogados todos son iguales. Me permito disentir de nuestro cronista mayor porque no estoy de acuerdo. Yo, la vida me ha concedido conocer abogados excepcionales que han sido extraordinarios en mi vida. El propio Diego Valadez, Luis Raúl González Pérez, Ignacio Carrillo Prieto, muchos abogados que me han sido definitivos en mi formación, en mi vida. Gilberto de Briesca, tan solo un abogado de Michoacán, y todos ellos han sido piezas claves, no solo en su vida, sino en su trayectoria como abogados. Me han dado grandes lecciones. Y quiero decirle una cosa, maestro Guerrero. Yo una vez fui invitado a esta Facultad de Derecho a dar una conferencia. Entonces dije, pensé que dar una conferencia sobre Carlos Pellicer o López Velarde, pues iba a ser muy árido para los muchachos. Entonces decidí traer unos textos que he escrito sobre objetos que nos acompañan toda la vida. El paraguas, el portafolio, la pluma. Y leí esos textos y los muchachos no solamente aceptaron los textos, sino se entusiasmaron con ellos. Y esa noche me di cuenta de que tenía un nuevo libro. Y ese libro, pues, ha sido durante mucho tiempo mi caballito de batalla. Lleva 4 ediciones actualmente. Se llama Enseres para sobrevivir en la ciudad. Y lo mismo aparece en allí, el portafolio de la Jacaranda, que ahora me dio mucho gusto encontrar esta facultad llena de jacarandas y explotando de estudiantes. Eso fue muy bello, ¿no? Una entrada muy bonita a la facultad. Aquellos estudiantes de derecho que quieren escribir, ¿qué consejo les daría? ¿Cómo se inicia en este bueno, camino? Bueno, yo creo que el ejemplo lo dio la generación del crack, que estudiaron primero derecho, uh-huh. O sea, Jorge Volpi, Ignacio Padilla, Adrián Curiel, inicialmente estudiaron derecho, porque eso les daba una estructura. Y después ellos siguieron leyendo, practicando. Pues el consejo sería lo mismo. ¿Cómo se aprende a escribir? ¿Cómo se aprende a nadar? Pues arrojándose al agua. Lo mismo que al leer o al escribir. Yo creo que leyendo y escribiendo es como se puede demostrar a uno mismo que uno es escritor.
solamente así. ¿Qué papel ocupan los escritores mexicanos en el mundo? ¿Cómo han sido reconocidos y cómo ve este panorama de la presencia de México frente a los diversos escritores que hay en el mundo? Bueno, me atrevo a decir que la literatura mexicana es uno de los grandes lujos de este país y se encuentra a la altura de la música, de la pintura, de las grandes manifestaciones que demuestran que este país es esencialmente artístico. Y cualquier festival de poesía del mundo, siempre la poesía mexicana brilla por su gran energía, por su originalidad, por su fuerza. Y siempre vamos a encontrar que la literatura mexicana, estoy hablando de la poesía en específico, pero en general toda la expresión literaria mexicana es reconocida en todo el mundo como una de las grandes manifestaciones de la cultura en todo el universo. ¿El abogado tiene algo de poeta y el poeta tiene algo de abogado? Sí, yo creo que el ejemplo clásico lo da Rubén Bonifaz Nuño cuando en un poema como ese poema que dice el poema inicial de su libro Fuego de Pobres, cuando dice: llueve en México como si no hubiera otra cosa que hacer más que soportar los 80 minutos de la hora en que es hora de lágrimas. Ese poema refleja este sentido de solidaridad con el prójimo, querer tocar al otro a través de la palabra y solidarizarse con el prójimo, que finalmente el prójimo es el ser más próximo, viene de la palabra próximo, prójimo viene de allí, es el ser más cercano a nuestra vida. Y pienso en este poema porque Bonifaz realmente manifiesta esa necesidad de unirse al semejante y considerarlo su hermano en ese momento. Y en ese sentido, el abogado pues también tiene esa obligación y ese deber de unirse al otro a través de la palabra, de ayudar al otro, de escucharlo. Como usted dice hace un momento, el abogado y el médico han olvidado que su deber esencial es escuchar al otro, al cliente, al enfermo. Ahora, lo que pasa es que yo escribí una obra titulada Melville en Mazatlán, para ir otra vez a uno de los autores que me han marcado, Germán Melville, y en una parte de la obra se habla del abogado y del médico y del escritor. Entonces dice el Melville joven que el trabajo del escritor no se nota, es un trabajo invisible, es un trabajo a largo plazo. No sucede lo mismo con otras profesiones como la del abogado o el médico, cuyas consecuencias se deben ver de inmediato. O sea, un médico cura el cuerpo y el abogado cura el alma o ayuda a encauzar mejor el camino. Y ese sentido de el escritor, ¿no? El escritor es un fantasma, hace una labor invisible, es un perturbador profesional de conciencias. Yo creo que esa es la diferencia del escritor y del abogado. El escritor es un alborotador de conciencias, un ser rebelde, mientras que el abogado debe hallar el camino. Me gusta esta última respuesta que me da sobre esta relación de las convergencias y divergencias que podríamos encontrar entre la personalidad de uno y la personalidad de otro, ¿no? ¿Qué sí. otras podríamos decir? Claro que también el abogado puede ser un rebelde. Podemos encontrar muchos abogados que han sido rebeldes y han sido grandes abogados. No quiere decir que no puedan ser. Yo creo que un abogado tiene que ser osado, valiente, para desempeñar su trabajo adecuadamente. Lo mismo que el médico, igual que el poeta. El poeta debe ser, como decía Lord Byron, es mejor vivir de pie, morir de pie, que vivir de rodillas.
O sea, yo creo que eso es un consejo que practicaba el poeta, pero se puede aplicar a cualquier otra profesión de la vida. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos, no se vayan. Estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando sobre la relación que existe entre la literatura y el derecho, el escritor y el abogado, el poeta, que también lo hemos involucrado aquí, sin lugar a dudas con un gran académico universitario, investigador de nuestra universidad, me refiero al doctor Vicente Quirarte. Ya hemos esbozado esta relación que se va manejando, algunos abogados que incluso han pasado a escribir y que de alguna manera esta formación les ha permitido tener una mayor incidencia en lo sí. que escribe, ¿no? Incluso en esta obra que tenemos, el de Bartleby, el escribiente, que nos lleva incluso a sensibilizarnos en torno al papel del abogado y esta relación que también platicábamos que sí. existe entre el abogado y el escritor, sí. entre el abogado y el poeta. Y de pronto me llega todavía a la mente, también mencionar el tema de Kafka, ¿no? Kafka ha ocupado una forma también de sensibilizarnos, de cuestionarnos frente a la víctima que en un momento dado existe claro. y cómo lo transita, ¿no? Estos escritores que ya venimos mencionando, doctor Vicente Quirarte. Sí, decía Borges, una impecable paradoja, que tanto Nathan Hawthorne como Herman Melville eran sucesores de Kafka. Lo cual, cuando hablo de paradoja, es porque ellos vinieron después, antes, perdón, nacieron antes que Kafka. Sin embargo, cuando Kafka llega a demostrar que el mundo es absurdo, que el universo es aberrante, uno lee de otra manera a el Bartleby de Herman Melville. Uno aprende a leer la nueva realidad de otra forma. Y eso es algo que es invaluable, ¿no? La paradoja de Borges indica que la aparición de un autor como Franz Kafka modifica nuestra manera de percibir la realidad que otros autores vislumbraron, pero Kafka se encargó de sistematizar. ¿Qué tendríamos que hacer para mantener esta relación entre el derecho y la literatura, entre el derecho y el escritor? Porque sí, la universidad es un espacio muy grande, pero a veces como en esta división que tenemos de facultades, pues pareciera que vivíamos en esta caverna de Platón en donde los abogados estamos metidos, pero del otro lado tenemos muy cerca filosofía, pero sí. ellos en su espacio, economía en su espacio, arquitectura, es decir, cada una de las facultades, y ya nos vamos a los institutos que nos quedan un poco más retirados. ¿Qué tendríamos que hacer como universitarios para construir estos canales, esta comunicación y obligadamente a que el abogado se sumergiera en el tema de la literatura? Yo creo que encontrar un camino intermedio. Los abogados no son solamente seres de corbata y los habitantes de facultades de filosofía y letras no son solo seres de pelo largo y de costumbres livianas, sino yo creo que ambas disciplinas pueden ejercer sus respectivas armas y encontrar un camino intermedio. Creo que insistimos en que la formación jurídica permite que el escritor pueda tener argumentos para defender sus ideas y el abogado tiene que tener esta formación humanística para poder organizar su pensamiento. Se me ocurre ahorita que lo escuchaba hablar, que podría ser un ejercicio muy interesante el hacer cuentos de abogados, o sea, poner a los estudiantes a que empezaran a escribir cuentos, empezar en este proceso, acompañados precisamente de alguien que sí. escribe como el doctor Vicente Quirarte, que sería algo maravilloso en nuestra facultad, tener más Vicente Quirarte, tenerlo mucho en esta facultad para que los alumnos se motiven en esta aquí. Parte, ¿no? Claro que sí. ¿Algún mensaje, que le quiera mandar a quienes nos están viendo, alguna reflexión? Bueno, y solo quiero decirles a los compañeros de esta facultad de Derecho que sigan con su camino y sigan escribiendo y sigan pensando, porque finalmente eso es lo que va a hacer mejores
ciudadanos y mejores personas. Usted es un hombre que ha estado en la universidad, que es investigador, forma parte de la Junta de Gobierno. ¿Qué representa ser universitario en esta institución? ¿O cómo imaginamos al ser universitario? Bueno, para recordar otra vez a Rubén Bonifaz Nuño, decía, la universidad tiene muchos problemas, pero en la universidad están los 100 mejores hombres y mujeres de este país. Yo lo creo, sinceramente, y que ser universitario es un privilegio inmerecido. Para recordar a otro gran universitario que fue el doctor Ruiz Pérez Tamayo, él se formó toda su vida en escuelas oficiales, igual que Rubén Bonifaz. O sea, entonces la educación oficial no es un obstáculo para brillar, y la universidad nos da muchísimo y es un privilegio estar en ella. Porque como decía Miguel León Portilla, no solo nos deja hacer lo que queremos, sino aparte nos paga por hacer lo que nos gusta. Doctor, ha sido un verdadero placer tenerlo aquí en Cultural Derecho. No, el gusto ha sido todo para mí, maestro Guerrero. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los invitamos los martes a las 4 de la tarde. Estamos en 96.1 FM en Derecho a Debate, en Radio UNAM. Los invitamos a una siguiente emisión de Cultural Derecho. Que tengan buen día.